Bueno, acaba de finalizar la primera jornada de este curso de manipulación de alimentos. Bueno, Exacto. Lorena, y chicos, bueno, me cuenten un poquito cómo fue la misma, a ver. Bien, mi nombre es Lorena, con Ayeren del área de bromatología y los alumnos del ITI de séptimo año. Acabamos de dictar la primera jornada de este curso de manipulador de alimentos, que es requisito indispensable para obtener el carnet de manipulador de alimentos. Bien, ¿para quién estaban dirigidos? Contame. Está dirigido para todo aquel que manipula alimentos. No solamente en la parte de elaboración, sino en toda la cadena agroalimentaria. Y bueno, es un requisito que se pide por el Código Alimentario Argentino. Así que bueno, toda persona que tenga un comercio tiene que tener este carnet. Bueno, este convenio, le decía Lorena, ¿no? Lo firmaron en el 2020, vienen desarrollándose en. Así es, en junio del 2020 firmamos convenio, inmediatamente empezamos con las capacitaciones. Tenemos la modalidad presencial, que lo hacemos una vez por mes, y la modalidad virtual, que está abierta todo el año. Bien, ¿convenio entre qué parte? A ver, contame, Lorena. Con la Dirección de Alimentos. Ahí está. Por la pandemia hubo prórrogas hasta agosto del año pasado, se podía usar la libreta sanitaria. A partir de agosto ya es un requisito indispensable en todo el país este carnet de manipulador de alimentos para todo aquel que tenga contacto con el alimento, transportista, almacenero, despensero. ¿Esto es una exigencia? ¿Es obligación para Sí, es los? obligatorio, ¿Sí? exactamente, es obligatorio. Así que bueno, invitamos a todo comerciante de alimentos que se acerque, si no al área de bromatología, y los ayudamos con la inscripción y le contamos un poco de qué se trata y vemos qué modalidad les conviene, si la Bien. presencial o la virtual. Bueno, los chicos del colegio, Del ITI. del ITI, a ver, contame un poquito, Lore. En este convenio nosotros ¿Sí? hicimos el municipio, nosotras dos somos capacitadoras por parte del municipio y a los alumnos de séptimo año, ellos cuando están en época de periodo electivo nos ayudan a hacer el curso de manipulación de alimentos, Bueno, porque antes lo hacían en el colegio. lo vamos a dejar que los mismos chicos se presenten y que cuenten, hagan un balance de esta jornada. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Yo soy Gabriel, soy alumno de séptimo año. Yo soy Franco Cordeila, alumno también de séptimo año. Y nada, por acción propia decidimos ayudar, colaborar con la profe y con Naye del área de bromatología con el tema del curso. O sea que somos bastante así. Bien, bueno, Excelentes. bien, Y ¿sabes qué quería sí. decir, Sergio? La importancia de este curso. Es un curso que dura 7 horas, por eso lo hacemos en 2 jornadas, con una evaluación que es una multiple choice, pero a diferencia de lo que era el carnet, la libreta sanitaria, ahora se pone el 100% a lo que es la capacitación, para evitar lo que es todas las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, con este curso nosotros apuntamos a la prevención por medio de la educación del manipulador de alimentos. Bien, si tuviera que hacerme en 2 minutos una síntesis de lo que estuviste hablando, o Lorena o los chicos, Bien. ¿qué me podrían decir en cuanto a justamente lo básico, ¿no? En cuanto al consumo y prevención de bacterias, ¿no? Sí. A Exactamente. ver, contame. Bien, como dijo Lore, este curso es para evitar las ETAs, ¿no? Las enfermedades de transmisión alimentaria. Apuntamos a 5 claves fundamentales de la inocuidad alimentaria, que es primero mantener la higiene, tanto del personal como del sector de elaboración y alrededor del establecimiento. El tema de separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar la contaminación cruzada. Después tenemos la parte de cocinar los alimentos completamente, o sea que superen los 70 grados en el interior. Después tenemos la parte de Partir de una materia prima y de agua segura. Siempre utilizar materia prima y agua segura. Mantener los alimentos a temperatura segura, Si que es quieren muy participar los chicos importante. también comentar, estaría bueno. Mantener los alimentos a Sí. temperatura segura, que es que todo alimento que necesite refrigeración, esta se mantenga por debajo de 5 grados, y los que necesiten cocción por encima de los 60. ¿Algo más, chicos? Creo que Y falta. nada, que aquellos que manipulen alimentos sean responsables porque están jugando, digamos, con la salud del resto de personas. Claro que sí. Por eso la importancia de este curso
y más que todo para que la gente tome conciencia de que no es solamente que se perjudican ellos, sino también para desmentir ciertos mitos y leyendas falsas. Seguro. Bueno, son consejos básicos para todo aquel que hace alimentos en una casa familiar incluso, ¿no? Sí, de hecho en este tenemos comerciantes y gente que viene porque era celíaca o porque tenía una hija celíaca o porque quieren conocer más. Les interesa esto de lo que es la manipulación del alimento. Pregunto ante el desconocimiento, ¿no? Son muchos los comerciantes en el pueblo, ¿no? Mucho. Y vivimos un grupito muy reducido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que faltan muchos de participar? ¿O cómo? ¿O lo van haciendo cada tanto el curso? Lo hacemos una vez por mes y hay muchos que hicieron, o sea, otorgamos ya 150 carnet de manipuladores en lo que va de 2020. Lo que necesitamos es que nosotros ya ahora del área de bromatología se hicieron ya las notificaciones de que el carnet lo tienen que tener. Y que se entienda que no es algo burocrático. No, para claro. Nosotros celebramos este cambio de la libreta al carnet porque es para cuidar la población, la salud de la población. Está bien. ¿Y el carnet dura cuánto tiempo? Lo dijiste, me parece. Tres años. Y es a nivel nacional. Ah, bien. Una vez que hacemos lo hacemos a través del CIDI el carnet, entonces entra en el CIFEGA, que es el Sistema Federal de Gestión de Alimentos. Pregunto otra cosa que no tiene capaz que nada que ver con esto, pero en cuanto a los controles periódicos a comercios que usen alimentos, ¿cómo es? ¿Cómo lo estamos realizando? Esa es la pregunta. Bien, durante el año hacemos los controles, tenemos un calendario armado, vamos por rubros, estamos haciendo por mes más o menos 30 comercios. Y bueno, ahora estamos también con el tema de las renovaciones de las habilitaciones que se han comenzado desde el principio de año, así que aprovechamos, hacemos la renovación con los controles. Bien, y comercio que no está en condiciones, ¿qué hace? ¿Se los multa, digamos? Se los notifica para que ellos puedan cambiar esa práctica, esa actitud con un tiempo. Eso, si es limpieza, se le da sus 3 días, sus 2 días, depende de la situación. Si obviamente si no cumplen ese momento, pasa el juzgado de faltas para que resuelvan ellos. Bueno, muchas gracias por toda la información. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.